Hey, buenas chavales, ¿cómo estamos? Aquí estoy en otro gameplay de Black Ops 3. Aquí, como veis, estoy en mitad de un gameplay en modo cine, ¿vale? Porque el gameplay no lo tenía grabado, ¿vale? No estaba hecho en directo. Así que, bueno, pues decidí grabarlo desde el modo cine porque fue una de las mejores partidas que me he sacado hasta el momento en Black Ops 3, ¿vale? Ya que el juego todavía no estoy muy acostumbrado a jugarlo, por los saltos, por la habilidad y todo eso, ¿vale? Es totalmente nuevo. Y bueno, pues nada, os traía aquí este gameplay para comentarlo y para mostraros la pedazo de racha que me conseguí sacar, ¿vale? Porque yo no soy mucho de rachas, yo para nada soy de racha, o sea, yo soy más de jugar al objetivo, o sea, yo soy más de competitivo, más que de acumular rachas. Y bueno, pues nada, esto es una partida de dominio en Nuketown, como estáis viendo. Y pues nada, estoy usando la P06, ¿vale? Que para mí es el franco más pepino del juego. O sea, es un completo pepino que te cagas, ¿vale? Mata el 95% de las veces siempre de un tiro, ¿vale? Pero lo único malo es que tiene como medio segundo de retroceso, de retardo en cada disparo, ¿vale? En los disparos. Porque se tiene que cargar un poquillo, ¿vale? Bueno, por principio, como veis, estuve un rato aquí, pues, campeando en la parte de Bravo, ¿vale? Estuve ahí un rato intentando, pues, tomarlo. Estaba tomándolo un amigo, yo defendiendo con el Franco, como siempre. Porque te repito que este Franco es mucho mejor para distancias largas, ya que en combate a corta distancia está muerto totalmente, porque el Franco tiene que cargar, ¿vale? Antes de disparar, tarda como medio segundo o un segundo completo en cargarse el disparo, como estáis viendo, ¿vale? Tarda un rato en cargarse. Y pues bueno, tienes que calcular exactamente dónde va a pasar el enemigo para dispararlo justo en el momento, ¿vale? Pero como veis ahí, es que mata de un tiro, pega un tiro y ya es que lo mata, revienta. Aunque des en el pie, te mata siempre. Y bueno, ahí como veis, lo que os dije, a corta distancia, esa arma te mata, o sea, no te sirve para nada, ¿vale? Tiene que estar a gran distancia para poder reaccionar a tiempo, ¿vale? Porque, como digo ya, el arma tiene mucho retardo en disparar. Y bueno, pues nada, me han estado aquí matando unas cuantas veces. Y luego llegó un momento en el que ya, pues, me puse aquí a defender Bravo, ¿vale? Porque desde esa ventana, se defiende Bravo, que te caga, o sea, se defiende ahí y nadie te ve. O sea, es que lo estás defendiendo desde la punta, desde la ventanilla y no te ve nadie, está escondido, no te ve nadie. Y ahí, pues, mira, es que mira, esta arma es tan buena, es que revienta a través de las paredes. Es que esta arma es un pepino, ¿vale? O sea, si queréis probarla, en mi caso, es buenísima a larga distancia. Esta Nuketown es mortal, ¿vale? Si os ponéis la ventanita, nadie os molesta y reventáis con este pepino de arma, que es un cheto. Ahí, bueno, me saqué el arco y empecé a reventar unas cuantas pajillas. Todavía la racha no llegué, ¿vale? No me acuerdo en qué momento saqué la racha, ¿vale? Pero es una racha bien grande, me saqué todas las rachas de bajas, me las saqué dos veces, ¿vale? O sea, tiré dos Cerberus, aquí como veis tenía el Cerberus puesto y el ataque relámpago y me saqué, pues, me saqué unas cuantas pajillas. Esa racha de bajas me las saqué todas dos veces y armé la de Dios, o sea... No acabé el primero en la partida, ¿vale? Pero acabé tercero en posición de puntos. Pero aún así ganamos la partida, creo que ganamos la partida, ¿vale? O sea, le pegó una paliza tremenda. Ahí como veis empezó ahí a reventar un poquillo. Y bueno, a ver si me acuerdo en qué momento saqué la racha, empecé a hacer la racha. Creo que fue en la ventana ya cuando empecé a sacarla. No me acuerdo dónde, en qué momento, pero bueno, ahí sacó el ataque relámpago, estoy un rato haciendo una baja. Y bueno, llegó un momento en el que me pongo en la ventana y ahí acumula baja. Voy a intentar, si no me acuerdo de... Voy a poner un contador, si... porque es que no me acuerdo exactamente dónde empiezo a hacer racha. Creo que fue aquí, fue en esta zona, si fue en este momento aquí cuando ya veis, empiezo a sacar racha ahí condenadamente, o sea, sin parar, empiezo a sacar un montón de racha. Luego ya me saco el Cerberus y ya con el Cerberus ya empieza a reventar a todo Dios. Es que fue impresionante ya cuando saqué. Es que ya cuando saqué los dos Cerberus ya es que estaba como, me sentí imparable. Mira, ahí como saco el Cerberus. Tiro el Cerberus a la mitad de la zona de combate. Y ya pues me quedo aquí en la casa. Y ya es que no me paraba nadie porque llevaba el AK-12, el RK-12. Yo lo sigo llamando RK-12. Me da igual que la llamen KN-44, yo la seguiré llamando RK-12.
porque me gusta más R12. Vale, ahí como veis me puse ahí con el franco a reventar a través de las paredes. Es que esta arma es la polla, o sea, es la polla, tío, esta arma. Y mata a través de las paredes, o sea, no te puedes ni esconder en las paredes, porque te revienta sí o sí, te revienta siempre. Bueno, ahí había uno que se escapó, tuvo suerte y se escapó. Cuando estuve pegándole tiros con el arco, no conseguía darle y ya pues lo dejé, ¿vale? Porque no conseguía darle. Ahí me cargo a uno que estaba tomando bravo. Y ahí viene el campeón, la campeona que me quita la racha. Me entra por la ventana y me jodió todo. Creo que fue una racha de 19, ¿vale? Me hizo una racha de 19. Y esa campeona me la quitó, ¿vale? Ya me jodió esa la racha. Yo me quedé ahí con las ganas, madre mía, que estaba para sacarme la nuclear, ¿vale? Y no, bueno, pues no pude sacarme la nuclear. Ahí me hago una pedazo de baja de wallrun. Me quedo un bravo y me matan. Ahí, y bueno, ya básicamente ya no me hice más racha. Ya pues el gameplay ya estaba casi terminado. Quedaba ya nada. Bueno, pues nos quedaban 50 puntos. Simplemente eso. Y bueno, espero que haya gustado el vídeo. Vale, me ha encantado, sí. A mí me ha encantado esta partida. Me ha sido una de las mejores que he hecho. Y bueno, pues espero que haga otra parecida. Si hago otra parecida, os la dejaré. Os la subiré a YouTube para que la podáis ver. Para que la podáis ver. Y bueno, pues nada. Siempre si ha gustado, un like para arriba me sirve. Subo un vídeo casi todos los días y nos vemos en el siguiente episodio. Y bueno, os dejo aquí el gameplay. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Exploradora muerta en combate. Ejecutora muerta. Observadora abatida. Perdemos Bravo. Thank you.